Los salvaron los megáfonos. Intentaron robarles cuando volvían de vacaciones. Le golpearon la cabeza cuando sonó la alarma vecinal. Lograron huir. Sin control. 20 muertos por día en accidentes viales en las rutas argentinas. El Papa llegó a Chile. También saludó al pueblo argentino. Pidió que recen por él. Macri le agradeció por Twitter. Y sí, se hablan por Twitter. El mundo al borde de una guerra nuclear. Lo dijo Francisco durante su viaje a Chile. 2 meses de dolor. Los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan piden seguir la búsqueda y encontrar el submarino. Defendió a Cristina tras recuperar su libertad. Amado Boudou dijo que la expresidenta es una patriota como pocos. Volvió a la cárcel el caballo Suárez. Más complicado, la justicia revocó su arresto domiciliario. Un rehén en la juguetería pidió hamburguesas, cámaras de TV y luego de tomar rehenes se entregó y dijo: la droga me está matando. Con los tapones de punta, el tema del día. Diego Maradona confirmó que no viajará al casamiento de Dalma porque no invitaron a su pareja. Claudia y Dalma lo cruzaron en Twitter. ¿Qué evento importante tendrá el 10 en esa fecha? Atención, Ari Goldman te lo va a contar en instantes. Jugará en el último día de votación para los All-Star Game. Manu Ginóbili sufrió un fuerte golpe y salió lesionado de la cancha. Insultos y humillación. Los violentos audios de Maxi López a Wanda Nara. ¿Violencia de género? En uno de ellos hay, sí. Lo banca a muerte Carlos Tevez. A Maxi le tengo mucha fe. Es un tipo capaz. Me voy a retirar con la camiseta de Boca. Y además dijo que en China estuvo de vacaciones. No lo para nadie. Alexander Canigia quiso hacer poco con su fans y terminó en el suelo. Y le robaron los lentes. De todo. Imágenes impactantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? 9 de la mañana, 2 minutos. 23 grados la temperatura. Qué fuerte. Vamos a desarrollar el tema después en mucho detalle. Qué pena. Me tomo partido ya inmediatamente. Qué pena lo de Dalma, ¿no? Porque Dalma Maradona, por ella digo, que no merece todo esto, me parece. La verdad parece. Que no te atienda el teléfono tu papá, que no te mande los más allá, les invitaron o no a la actual pareja del padre, el casamiento, todo lo demás. Pero bueno, hay que soltar en algún momento. Si nosotros no te acá quieren, tocamos no te el quieren. Tema el viernes, lo tocamos largo y tendido, que Tommy habló con Matías el jueves, con Matías Morla, estábamos en tema, estábamos siguiendo y nada. En lo particular me da pena, me duele por ella, me parece que hay un tuit para mí muy sentido de Janina diciendo: tengo un caballero que te puede acompañar para entrar. A mí la imagen de la entrada de la iglesia sin tu papá, no sé, me parece fuerte. Que, no sé, sí, teniéndolo, ¿no? Me parece eso. Se han escuchado hasta por los codos los audios de Wanda y de Maxi. De Maxi, que no sabemos de cuándo son, nadie lo aclara. Pero no importa, son terribles. Qué vulgar. Son tremendos. Terribles, ¿vos crees que son terribles? Sí, hay uno que es terrible. Idiota, sí, pero mogólica, a mí me falta la parte de Wanda. Está bien, siempre, está bien, está bien, pero idiota, siempre mogólica. Falta la parte de Wanda. Aunque siempre. Ella le diga igual no eso, lo justifica, no lo justifica no bueno, lo Maxi. Y para todo esto, el Papa ya está en Chile, envuelto en la natural polémica de que estos son imágenes en vivo. Esto, si no me equivoco, es la plaza enfrente el Palacio de la Moneda. Exactamente. En Santiago. El Papa va a ir ahora, seguramente, si ya no está, a visitar a Michelle Bachelet. ¿Pero va a ir el Papa al Palacio de la Moneda? ¿A la Casa de Gobierno? ¿Está ahí ya? ¿Está adentro? Hoy se está discutiendo a ver si lo va a recibir a Piñera. No, es todo un lío. Todo un lío el tema de Piñera. Él recibe, obviamente, lo recibe a él, la presidenta Bachelet, y está la discusión si recibe a Piñera, que es el presidente electo. Creo que está entrando o está saliendo del Palacio de Moneda en este momento. Hay que aclarar esto, porque dirán Juan y Fabián de qué hablan. Piñera acaba de ser electo presidente de Chile hace pocas semanas y asume el cargo en marzo. La verdad, sentido común. Por lo menos sacate una foto y dale la mano. No sé. Naturalmente, hay varias presidente de Chile en marzo. Hay varias discusiones que se plantean de esta visita del Papa a Santiago de Chile, a Chile en realidad. Una principal es que cuando él vuela el espacio aéreo argentino, envía un telegrama, que es casi una costumbre tradicional del Santo Padre, que es cuando vuela el espacio aéreo de cada país, manda un telegrama, y lo manda en inglés a la Argentina, y eso algunos... La protocolo Vaticano, que es, tiene el sentido común de... Pero te pueden decir, con Cristina, cuando le tocó, lo mandó en castellano.
No, pero a ver, el sentido común en materia que debe. Igual dejemos de comparar, ¿no? No, pero no podés mandar un telegrama en inglés. Sí, no, pero que cuando estaba Cristina, que ahora... Él mismo ahí, dice, yo lo banqué acá. No, tenés razón. Tenés igual él, en ese texto... En anticiparon. Perdón. Dijeron que iba a pasar a las 5:30 de la tarde del día de ayer por suelo argentino, por aire argentino, que necesitaban mandar un telegrama porque era una cuestión protocolar. Todo eso lo fueron avisando. Pero en ese texto lo que se plantea es... Son reglas. No, está bien. Pero en ese texto lo que se plantea, que es en inglés, él habla de su tierra natal. Sí, no. No puede ser enviado. No fue feliz el tema. Paula Campos es periodista de Radio Universidad de Chile. Paula, buen día. Te saluda Fabián Doman del 13 de Buenos Aires. Hola, Fabián. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Cómo te va? Bueno, contanos. El Papa en este momento está en el Palacio de la Moneda. A partir de las 8:20 de la mañana, como estaba estipulado en el cronograma de actividades, llegó a la Moneda en una primera instancia y luego de la recepción con los honores oficiales del país, tuvo una primera intervención ante autoridades políticas, religiosas y sociales, quienes lo esperaban en uno de los patios principales de la Casa de Gobierno. Luego, una vez terminada esa intervención, en la que primero habló la mandataria Michelle Bachelet y luego él mismo tuvo un tiempo para dar un primer mensaje público al país, donde hizo alusión a la situación con los migrantes, pero principalmente puso énfasis en lo que ocurre hace algunos años en Chile con los niños que viven en la red Sename, que es en la red de donde los niños intervenidos están a lo largo y ancho del país, pidiéndoles perdón por las condiciones actuales en las que se encuentran. Después de eso, inmediatamente se inició una reunión privada con la presidenta Michelle Bachelet, y yo ponía atención ahí a lo que ustedes comentaban con el equipo, si es que se iba o no a reunir con el presidente electo, Sebastián Piñera. Sin embargo, este está en este minuto abandonando la Casa de Gobierno, por lo tanto no habrá una reunión ni un encuentro oficial entre Sebastián Piñera y Francisco I, sino más bien el único que estaba estipulado a esta hora, que es con Michelle Bachelet, para luego salir a la primera misa masiva a realizarse en el Parque O'Higgins, un reducto de encuentro capitalino que se encuentra más o menos a unos 20 minutos Paula, de la Casa de Gobierno. Paula, ayer antes de la llegada de Francisco hubo 5 detenidos en una especie de incidentes con la llegada del Santo Padre a Chile. Nadie se lo adjudica, el mensaje es anárquico, el mensaje es pro-mapuche. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de eso? Desde el domingo, para ponerle un día de inicio, empezaron estas protestas crecientes en torno a la venida del Papa, y ahí en específica no tienen únicamente y no tienen necesariamente que ver con la figura de Francisco I, sino más bien principalmente con cómo se han resuelto situaciones internas por la Iglesia Católica. Hay protestas y manifestaciones de diferente tipo, algunas, y las primeras seguramente las que tuvieron más prensa internacional, las que tenían que ver con la quema de estas iglesias durante el fin de semana, delitos que se le atribuyen a grupos anarquistas que obviamente están en desacuerdo con el cómo se ha concretado y se ha llevado adelante este viaje apostólico. Por otro lado, hay laicos de diferentes puntos del país que le están haciendo una petición al Papa. Esto es principalmente que remueva del cargo a un obispo, al obispo de Osorno, al sur de Chile, por haber encubrido abusos sexuales. Bien. Por lo tanto, le piden obviamente que lo margine de la iglesia. A eso se suma obviamente toda la situación que ocurre con la Araucanía, donde mapuches que le exigen a Chile, Paula, una conversación más en serio. Cuéntame. Sí, dos preguntas. Las dos son medio grandes, pero bueno, voy a tratar de... uno, ¿tiene esta visita el sentido, el tono y el espíritu religioso, espiritual, que debe tener la visita de su santidad? Y la segunda, ¿te has encontrado con argentinos? ¿Hay muchos argentinos o menos de los esperados? Hay
muchos argentinos, parto por la segunda, hay muchos argentinos. Ayer tuve la oportunidad de conversar también con varios colegas que están acreditándose para las actividades. Mucho interés de los medios de comunicación también, pero gente que se ha visto desde el fin de semana hasta ahora en mayor cantidad. Nosotros en enero normalmente recibimos un flujo importante de turistas argentinos y ahora esto se ha duplicado, por lo menos, de fieles que han cruzado la cordillera para estar acá en reunión con el Papa Francisco. A tu primera pregunta, hay un Chile diferente si lo comparamos con el de 1987 que recibió. Eso, ahí iba mi pregunta, sí. La única visita papal con la que podemos comparar, ¿no?, esta gira apostólica. En ese momento había un 70% de católicos en un país que no superaba los 12 millones y medio de habitantes. 30 años después, con 17 millones y medio de chilenos, lo que tenemos es un 59% de la población que se dice católica. O sea, hay una disminución cuantitativa, según lo han ido evidenciando las encuestas, de la fe católica en nuestro país, a lo que sí se suma un alza de la religión evangélica, que hasta en ese momento no marcaba más de un 5%. Y ahora, y estos números de la realidad 16, religiosa y este retroceso 4. Del catolicismo en Chile, ¿se nota en esta visita? Es una visita cuyas expectativas están más puestas en los temas políticos que pueda tocar el Papa que en los religiosos. Yo creo que esa es una primera señal importante de que para los chilenos que en masa han salido a recibir a Francisco, espera más bien que hable de temas sociales que hoy día impactan al país. Les comentaba, la migración y el tema de la Araucanía, seguramente son aquellos puntos donde la gente está esperando que el líder religioso diga algo, y diga algo en concreto es que le baje una línea de acción a las autoridades que se han comportado más bien erráticas en estas dos situaciones. Sin embargo, lo religioso no es el punto central de esta visita, o por lo menos ahí no están puestas las expectativas de los feligreses y quienes han asistido y acompañado en estos primeros actos. Ahora, Paula, yo te escucho en tu relato y pienso, ¿qué hay más? O sea, ¿qué es lo que copa la escena? ¿Las protestas o el movimiento católico ferviente que sigue al Papa? La verdad es que por escucharte y por lo que leemos y por lo que nos llega, que hay pocos argentinos, que no hay entusiasmo, que hay protestas, que hay aquello, ¿qué es un 50 y un 50? ¿Cómo podrías hacernos de esta descripción? No es un 50 y un 50. Si lo tuviéramos que poner en un porcentaje, yo diría tal vez que es un 20 y un 80. Nosotros los medios de comunicación solemos resaltar algunas situaciones que obviamente son más noticiosas y que probablemente estábamos pensando en que nos íbamos a encontrar con una situación, por ejemplo, de protestas mucho más generalizadas. Pero lo que hemos visto es una gran cantidad de chilenos salir a las calles a esperar el mensaje de Francisco. Anoche, durante toda la noche, cientos de personas pernoctaron en el Parque O'Higgins para esta primera misa masiva, en un ánimo netamente de poder compartir con él. La única salvedad que yo hacía en mi relato anterior tenía que ver que las expectativas no estaban tan puestas en un mensaje religioso como en un social. Tenemos, y acá lo digo en nombre de la institución para la que trabajo, tenemos el pálpito de que lo que la gente está esperando, el pueblo católico y también aquellos chilenos que no son católicos y se han acercado a ver esta visita, es que este líder religioso actúe como un canalizador, como un catalizador también. Y social, se habla ya de para estos temas que han marcado la agenda. ¿Se habla ya de lo que pasa en Argentina? ¿Se comenta esto de por qué el Papa argentino no va a la Argentina? ¿Es un tema central también en los medios de comunicación y en el común de la gente? Se trata de entender más bien el por qué no va a Argentina y ahí hemos podido conversar, y no solo nosotros, sino en diferentes lugares, analistas de allá, que nos tratan de explicar por qué aún no va Argentina, y estamos en eso, tratamos de entender un poco qué pasa con esa no visita, algo que todavía no se concreta. ¿Y qué tratan de entender? Ayúdanos, ¿cómo lo leen ustedes, Paula? ¿A qué conclusión llegan? ¿Cómo nos ven ustedes desde Chile hacia la no visita del Papa en Argentina? Mira, hay dos hipótesis que se manejan. La primera tiene que ver con esto que tendría alguna diferencia o no con Mauricio Macri para poderse acercar.
Probablemente esta es la línea que abunda desde los comentarios que nos hacen llegar los propios analistas argentinos. Pero también hay otra vertiente de pensamiento que va un poco en línea con lo que ayer exponía en La Nación Argentina el rector de la UCA, de la Universidad Católica de ustedes, que tenía Fernández. Que ver con que no había tal vez un motivo realmente apostólico para poner a Papa, al Papa en una visita argentina más que el propio hecho de que sea su país. O sea que él, sí, pensando en su agenda y en cómo ha organizado sus viajes, habría considerado que habían otros puntos en conflicto necesarios de visitar antes de ir a Argentina. Esas son las dos hipótesis que se conversan. Paula, algunos consideran que esta visita a Chile es de alguna manera la búsqueda de Francisco de resarcirse de aquel comentario que hizo en Bolivia, o al menos con Evo Morales, sobre la salida al mar, que él consideró que se le fue un poco la boca. ¿Ustedes están esperando algo sobre eso? Mira, hay diferencias en los medios de comunicación respecto del tema de Bolivia principalmente. Acá, como Radio Universidad de Chile, probablemente, y también con una línea de algunos medios que no son tan masivos como otros, estamos a la espera de que ratifique ese mensaje, puesto que hay una parte importante de la población nacional que espera que el conflicto marítimo se solucione en diálogo y obviamente dando una oportunidad a que eso se concrete con la petición boliviana directamente. No podría planteárselos de otra forma, porque durante mucho tiempo hemos llevado adelante esta idea. Y ojalá que esta visita papal sirva para profundizar. No todo Chile cree, sí, que no hay que dar una salida al mar. Hay una interesante, muy interesante lo que... Es interesantísimo lo que planteás. Te sigo un poco la línea de la pregunta de Juan. ¿No había ningún espacio político y social para que en la misa de hoy estuviesen Kuczynski, Evo Morales, Macri? ¿No había? Si Evo Morales hubiese estado, ¿alguien lo hubiera silbado? No había espacio, y no había espacio, y ahí respondiéndote un poco con lo que les decía antes, tiene que ver con que las clases dirigentes, las clases políticas del país, están muy alineadas en esta teoría que se ha conocido como la teoría de las tres cuerdas, que es la defensa internacional que ha llevado Chile en los problemas marítimos con Perú y con Bolivia. Esto quiere decir que los problemas se solucionan por las vías que hay que solucionar, y este lo consideran uno diplomático, por lo tanto ahora hay que resolverlo únicamente. O sea, no en había espacio área, para una foto, claro, del Papa con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el presidente de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Perú. Digo, sumo al presidente peruano porque ahora va a Perú el Papa, Pedro Kuczynski, ¿no? Pero digo, nada, te entiendo y por eso te hice la pregunta. Nosotros nos planteábamos el viernes... Bueno, acá en Argentina vos sabés que no logramos ni siquiera con o sin Papa juntar a todos los presidentes en vida. Imagínate con Papa tampoco. Sí. Y esas son las razones por las cuales él no viene. Ahora, Paula, sí, la consideración sobre el Papa hoy va a la zona de la Araucanía, va a Temuco, si no me equivoco, sí, es la zona principal... Mañana. Claro, mañana es donde está el conflicto mapuche. Siempre se considera que la primera visita de un papa o de un papado es la que marca la política que va a hacer ese papado. El propio Francisco fue a Lampedusa. La inmigración es casi una marca indescifrable de Francisco. Y digo indescifrable porque él da esos mensajes que prácticamente nadie entiende, pero algunos entienden. Ahora, la particularidad es, hoy, puntualmente en Chile, en la discusión mapuche, ¿cuál significado tiene que Francisco vaya a esa zona a dar su mensaje? Incluso teniendo en cuenta la discusión de los mapuches con la Iglesia Católica que tienen en Chile, que cual los mapuches acusan a la Iglesia Católica de haberlos expulsado. Y si la Iglesia formaba parte de la... Tal cual. O sea, ¿cuál es ese significado? ¿Está marcando una... A ver, ¿está formando parte del entendimiento mapuche? ¿Está formar parte de un lado? ¿Cuál es? ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo creo que de los lugares que eligió en Chile es fundamental la Araucanía. La gente está esperando, y ahí hay que hacer también la diferencia. Hay un grupo de mapuches que han señalado que no tiene ninguna relevancia que esté o no el líder de la Iglesia Católica ahí, porque él no va a venir a solucionar el conflicto. Sin embargo,
y al igual como les comentaba, como ocurre con Bolivia, no hay una posición hegemónica del país en torno a ese conflicto. Por lo tanto, líderes, incluso políticos, que son del ala más progresista y que están pidiendo una solución política, social y económica para la Araucanía, están esperando que la visita de Francisco, pensando en lo que han sido sus viajes apostólicos anteriores, sea el puntapié inicial para otro tipo de relación con el pueblo mapuche. ¿Qué quiero decir con esto? Fin a la represión policial que ha marcado los últimos años, por ejemplo. Se busca un trato más humanitario, se está pidiendo desde internamente que el tema mapuche se resuelva bajo otra lógica que no sea la policial. Por lo tanto, se espera, y ahí cuando yo les decía que la visita de Francisco es más social que religiosa, se espera que su visita y su mensaje a estos cristos pobres, estos cristos rotos, como él ha llamado en otros viajes, pueda penetrar en el corazón de las autoridades chilenas y dar un cambio a cómo se trata. Paula, te agradecemos. Pero también a los migrantes. Sí. Paula, te vamos a contratar para todas las giras del Papa. Es buenísimo. Primero, el informe es completísimo. Y segundo, tenés opinión y de todos los temas que te hemos tirado. Muy bueno. Te has contestado maravillosamente bien. Así que todas las giras del Papa, no sé, te vas a enviar especial nuestra. Mañana te vamos a llamar. Paula, muchísimas gracias, a tus órdenes. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Paula Campos, periodista. Fabi. Excelente periodista. Sí, excelente el relato, la verdad que sí. Más que todo, además le tiramos todo y contestó absolutamente todo y todo nos dio datos. Pero retomando la pregunta de Juan Cruz y con la respuesta de Paula. ¿De cuál de todos los temas? No, sobre el tema de los mapuches. No. La presencia del Papa. A mí no me ¿puedo decir algo? No, ya sé, no voy no, a eso. No me interesa el tema mapuche. No me interesa. Nada. No, me parece un tema menor, recontra sobrevendido por los medios de comunicación. No, ya lo sé, pero voy a esto, Fabi. La presencia del Papa en el lugar, olvídate si son los mapuches, ponele el lugar que quieras, es un mensaje en sí mismo. Bueno, parece que no del todo. Que el Papa esté en el lugar implica que toma posición y quiera actuar en consecuencia. La Araucanía es la chilena. Va a hacer algo por lo que vamos a hacer las cosas. La Araucanía, estoy hablando de la actitud del Papa. No estoy hablando de la Iglesia, estoy hablando del Vaticano. Lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Perfecto, es importante lo que dice Santiago. Discúlpeme, ningún político chileno va a dirigir su política hacia los mapuches por lo que el Papa le diga. No. Lo va a hacer según lo que le digan las encuestas. No me estás entendiendo. El Papa es un mensaje, el hecho de que esté ahí, desde el Vaticano. No quiere decir que el gobierno actúe en consecuencia. Por eso es un mensaje también la no presencia del Papa en la Argentina. Más allá que cuáles son las... ¿Me entendés a dónde voy? Digo, el mensaje es, tomo partida de esto, voy a tal o cual lugar... Y este es un mensaje en sí mismo. Ahora, Sandra, la falta de presencia del Papa en la Argentina, después de haber recorrido 26 países, después de haber ido a todos de punta a punta. Fue a seis. Manera, a ver, estuvo en Paraguay, izquierda, derecha, del frente, abajo. Ahora, Sandra, yo tengo una consulta sobre eso. Primero, la Araucanía, además de ser la zona central de la comunidad mapuche, es la zona más pobre de Chile. Una situación. Ya tiene que ver más con eso, que tiene que ver con la pobreza. Hay un tema que yo les hago la pregunta: a este gobierno, teniendo en cuenta que el Papa Francisco es un ferviente opositor a las políticas liberales. Sí. ¿Le conviene que venga Francisco acá a que haga un discurso y quizás sea opositor a sus propias políticas? Sí, tampoco le conviene, es verdad lo que decís, es muy, muy cierto. Tampoco le queda cómodo al gobierno esta idea que se instaló, verdad o mentira, ya no importa porque ha quedado. Que el Papa no viene con Macri. De que el Papa no se lleva bien con Macri. La verdad, yo soy uno de los primeros que arrancó con esa teoría hace 2 años más, porque sabíamos la historia. No pensé nunca que iba a llegar a tanto. Vamos a ver el momento en el que, hasta ahora es lo más importante de esta gira, es el Papa recién pidiendo disculpas por los abusos de la Iglesia. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir.
Esto sí es histórico. Esto sí, esto es muy importante. Esto es histórico. Muy, muy importante. Y es la primera vez que con ese sentimiento. Ahora, lo demás, chicos. Sí, hay otro tema importante. Esto arrancó, si pueden, me dejan hacer un segundo de historia. Esto arrancó en noviembre del 2015, cuando me acuerdo que hicimos notas acá, inclusive hice para Infobae, escribí que me llamaba la atención y me dijeron que yo estaba equivocado. Me escribió y me lo crucé a Karcher después. Digo, vos instalaste una idea equivocada de por qué el Papa no mandaba un telegrama de felicitación al presidente electo. No, que protocolo, que no se manda. Después descubrí yo que sí, que le habían mandado a Obama electo. Me puse a revisar la diplomacia vaticana y sí. Ya, esto arrancó mal de entrada, de Macri presidente electo. Después hubo una visita de Macri al Vaticano que fue espantosamente mala, que hasta lo 14 minutos. 14 minutos. Y después hubo otra que duró un poco más. Dicen que el presidente cuenta que cada vez que va a verlo son monólogos de él, de Macri, y que Francisco... El Santo Padre dice que... No, se va. Ahora, perdón. El Santo Padre dice que en eso... Que no hay diálogo. Ahora, dicen con Cristina era igual. ¿Cuál? La diferencia es que Cristina te hablaba una hora y media... Claro. Mi papá escuchaba, perdón. Y Macri es más... En la Santa Sede... Yo soy educado y te hablo 20 minutos. Okay, ¿quién estuvo con Bergoglio cara a cara cuando era Bergoglio acá? Íbamos a la catedral a cubrir el lavado de pies. No, a ver, expliquemos. Fue así siempre. Bueno, hay mucha gente, hay que entender esto también, hay mucho macrista paladar negro muy dolido con la actitud de Francisco, claro. Porque Francisco fue perseguido por el kirchnerismo. Sí, ahora yo... Y a ese Francisco muy perseguido por el kirchnerismo, porque Francisco frenó la reelección de Néstor Kirchner. Sí. Historia que sigo haciendo historia. Misiones, 2006. Piñera. Rovira quiere Piña. Ser reelecto gobernador y un obispo, Joaquín Piña, inicia una campaña, obviamente, con la aprobación de Bergoglio en Buenos Aires contra la reelección del gobernador de Misiones. Se llama a la reforma de la Constitución, gana el no, y eso es interpretado por Néstor Kirchner como que él no tenía que ir de candidato, que va Cristina y le frena la reelección a Felipe Solá en la provincia. Que hasta el día de hoy Felipe Solá... Damnificado por esa situación. Se vuelve loco, vos le nombras a Piña a Felipe Solá y se muere. Cambió el escenario y eso Bergoglio... Bueno, desde ese momento, Bergoglio para kirchnerismo pasa a ser enemigo público. Hasta abril del 2013, que electo Papa éramos todos amigos. Sí, pero yo le tengo una consulta. Y no sabemos qué pasó en el camino. Algunos dicen que una nota de Berbisky cambió todo. Hay ministros de este... Que, una vieja leyenda. Sí, es una nota que... Durísima contra Bergoglio. Y que lo marcaba directamente como una persona que tuvo vinculación directa con la represión y con la dictadura. De repente. Que marcaba. Los amigos de Bergoglio pasaron a ser no amigos del Papa y los enemigos de Bergoglio pasaron a ser amigos del Papa. Ahora. Algo raro. La pregunta es: ¿hay muchos ministros de este gobierno que tienen una relación íntima con Bergoglio? Yo te puedo confirmar que hace un mes el propio Rodríguez Larreta estuvo con Bergoglio y no quiso foto. A mí me consta también. Por ejemplo, de la Sota estuvo y tampoco ahora, mucha gente que va y no tiene foto. ¿Pero por qué no quiere foto? Porque hay gente que no quiere usar. Digo, ahora, ¿cómo puede Francisco querer venir a la Argentina si cada gesto que él hace o recepción que él hace es considerar a Argentina como un mensaje por un lado, un mensaje para el otro? Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Podría pasar al Papa alemán con Alemania, al Papa polaco con Polonia? Pero en todos los países pasa eso. Perdón, estamos tratando de descifrar también cuál es el mensaje que está dando con los mapuches. Obviamente, la presencia del Papa siempre es un mensaje en sí mismo. Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es el mensaje? Sacando el tema político, porque vemos una frase tremenda que es, le da vergüenza y dolor el tema de los abusos. Muy bien, habla muy bien. Ahora... ¿Qué se hace para castigarlos o para condenar a esos sacerdotes? Es lo más duro que tiene, la tarea más dura que tiene, y se están haciendo un montón, se están cambiando. Ahora, nos estamos olvidando desde una frase... Desde cardenales, obispos, por todos lados. Y esa es la tarea más importante que tiene. Y nos estamos olvidando una frase que tiene trascendencia mundial, que la hizo durante el vuelo, él con siempre... La pusimos en los títulos que a mí me llamó la atención, la guerra nuclear. Hay que recordar que él frenó la invasión en Siria. Él marcó y le dijo a Barack Obama no a la invasión. Y después dejaron que invadiera todo y se llevara todo puesto. Bueno, pero lo intentó, lo intentó y lo frenó. De hecho, eso yo digo, ¿cómo este Papa argentino no puede ni siquiera plantearse o proponerse? No te digo lograr erradicar la grieta, pero por lo menos... Es imposible. Pero Fabi... No, si las partes no quieren... Yo tengo una pregunta, porque ayer anoche lo debatían en... Recorrió países grandes, medianos y chiquitos. Anoche la vi a Mejide, que hizo un buen planteo. Dijo, a mí me gustaría... Estuvo bien, Graciela. Dijo, a mí me gustaría
una foto de todos los presidentes en vida. Entonces, no, pero ¿para qué? Bueno, en los países normales, aunque un presidente haya sido chorro o no, o buen presidente o mal presidente, como De la Rúa, digo, chorro, pongo ejemplo de Cristina, y mal presidente pongo por De la Rúa, digo, para que se entienda y nadie... Se entendió, sí, se entendió, se entendió. Se entienda rápido. Presidentes transitorios como Duhalde, no importa, la foto está. Acá en Argentina no se puede hacer esa foto. A ver, ¿cómo hay una foto que ni siquiera le entregó la banda y el bajo? Claro, si claro. Como de cuarta. Ahora, cuando vayamos a buscar que el país sea normal, que el país tenga inversiones, que el país crezca, que deje de ser el tercer mundo, bueno, si no arrancás sí. por la foto, aunque sea de circunstancia y no la sientan, no importa. ¿Pero quién la que tiene que generar estar? Esa foto? Carlos Menem, todos. ¿Quién? Carlos Menem. No, el Papa. Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, perdón, Adolfo Rodríguez. Tenemos que apurar, ¿eh? Eduardo Duhalde. Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Bueno, tenés a poder. No, tenemos que apurar, ¿eh? Cinco en una semana. Hay un par que sí. No la cuentan. Hasta que no hagamos esa foto. Pero ahora vos fíjate varias cosas. No podés hacer esa foto el país. Pero vos fíjate varias cosas. Un país que está ahí. Recién era ni tan importante la foto. Mira, para un país que vive en el pasado. No. En Estados Unidos. Con los rencores del pasado. Seguimos con la dieta. En Estados Unidos te viven buscando pretextos. Para dar la imagen que todos los presidentes con vida se sacan una foto se les dice presidente. Una vez por año. Siempre te buscan un pretexto en España y no debe haber dos tipos que lleven peor que Obama y Trump. Son peor que Cristina y Macri. Y sin embargo, los tipos tienen que ir a una foto y se la sacan. Pero a ver, Chile nos dio un ejemplo hace semanas nada más de la transición el mismo día de la elección. Un llamado telefónico. Entonces, a ver, yo me pregunto, ¿no? Cosas mínimas. Recién veía lo que era el sistema de seguridad planteado en Chile para la llegada del propio Francisco. 7 helicópteros. 7. No, tenemos 2. Sí. Se nos hundió. Ah, bueno, es otro tema. Se nos perdió un ya. Bueno, el Papa Francisco también tenemos que ir a la pausa. Son muchos minutos, pero nos quedamos porque lo del Papa es verdaderamente... Hay que decir que el país está de vacaciones. Esto es 16, hoy es 16 de enero, hay que decirlo. Pero igual, ha impactado. No lo neguemos, ha dolido... Que el Papa pase otra vez. Duele y va a doler. Duele. Y en tanto Papa y cuanto no país, venga. Y manda un telegrama al Vaticano en inglés. No, de copy-paste. No, ¿a quién se le ocurrió? No manden nada. Además, Fabi, no puede estar en todo, Fabi, tampoco. Países con democracia, países con dictadura. Países grandes, medianos y chiquitos. Países, ha recorrido 26 países y no ha tenido tiempo para venir a la Argentina. Equipa tu casa con las ofertas de Pluma.com. Especial aires acondicionados, 20% off y 6 cuotas sin interés con todo pago en productos seleccionados. Disfruta el verano con todo. Aprovechá e ingresá ya mismo a Brugman.com y entérate de lo fácil que es comprar sin moverte de tu casa. Bueno, programas que se ocupan de todos los temas pasan del Papa, de discutir esto, a el caso Maradona, que representa la situación de un montón de gente, ¿no? De muchas familias. Sí. El padre que tiene una nueva pareja, las hijas que aparentemente una de ellas se casa, no invita a la pareja del padre, el padre contesta no voy. Sí, pero el tema normal, que modifica a esta familia que en particular es, todo es que es todo público, es todo por Twitter, es todo a través de mensajes de bueno, chat. Bueno, si Alma quiere hablar con el padre, no puede hacer cosas. Y es a través de un abogado que informa que el padre no va a asistir al casamiento. No, ahora lo confirmó el propio padre ya que no va a asistir, pero bueno. Además, Morla lo confirmó, Tommy estaba ahí delante porque Maradona le pidió. Sí. Tommy no ha contado toda la historia. Y Dalma le echa la culpa a Morla. El detrás de cámara. Dalma le echa la culpa audio, a Morla. ¿Podemos contarlo? ¿Vos escuchaste un audio de Diego Maradona? Sí, escuché. O sea, el audio que Diego Maradona ayer se puso en intrusos, vos lo escuchaste en forma privada de Diego Maradona a Matías Morla. Sí, escuché el audio completo, porque en un momento Dalma, irónicamente, escribe en las redes, cuando viralicen algún audio mío, pónganlo completo. Yo escuché la charla completa. El completo de Maradona Morla, jueves a la tarde-noche. Por eso nosotros teníamos la seguridad del viernes, por este dato, de que Maradona no quería ir, que no era Morla, era Maradona. Y Maradona le pidió a Morla que lo diga al aire como lo dijo Morla. Sí. Morla, esto hay que defenderlo, sí. Morla es vocero, es por abogado. Por supuesto. El tema Morla es que... no opina cuando habla de Maradona. Morla transmite lo que Diego Maradona le pida que transmita. Pero, bien, pero Dalma, Dalma dice que no Morla, inventa Morla. Dalma dice que Morla le transmite mal. Que sí. Le llena la cabeza de cosas que ella dice o no. ¿Puede dice? Ser, que inventa, bueno, que inventa. Es lo que dice Dalma. Puede ser como puede no ser. No creo que Maradona sea un tipo... Bueno, me van a decir que sí, que es recontra influenciable. No sé. Pregunta que hago, me la contestan después de la pausa. Antes del audio de Maradona Morla y Morla que lo dice en el programa con Tommy, pregunto, ¿estaba Rocío Olive invitada al casamiento de Alma Maradona? O sea, ¿quién le llena la cabeza a Diego Maradona? No, pará, pero Maradona no puede ver, no ven de donde está todos los programas de Argentina. Entonces, más que se le cuenta es... ¿Estaba ¿cómo? Invitada a Rocío Olivo al casamiento? No. No. ¿Va a estar invitada? No. No. ¿Va a estar invitada acá el año 2060? No. Ahora, te hago una pregunta. Pero Alma dice una que no tiene inconvenientes, que ella no es la que no la quiere invitar.
No, es un tema de la madre. Bueno, supongo que por respeto no sé. A la madre. Ahora, Tommy. Dicho sea de paso, pregunto, si estuviera invitada a Rocío Oliva, ¿tiene sentido? Digo, porque hay juicios cruzados entre Diego Maradona y Claudia Villafañe, digo. Perdón, hay juicios cruzados entre Rocío Oliva y Diego Armando Maradona, que son pareja. Cuando él va a dar la entrevista, él ya va sabiendo que va a dejar este mensaje. Esto ya era un pedido de Diego. Nos sentamos a hacer la entrevista y 10 minutos antes, a sabiendas, Diego, de que el doctor Morla iba a sentarse a dar una entrevista televisiva, le manda el mensaje y lo autoriza a transmitir en televisión. En el contenido del mismo, ¿no? Le autoriza justamente a doctor Morla. Nuestra teoría, porque Tommy me llama inmediatamente, nuestra teoría es. No quiero decirlo, mandaron a Morla, porque no quiero ser injusto con Morla. Pero lo Morla mandaron fue a Morla. A decir eso. Sí, perdón, horas antes Dalma Hay había otro ido al programa de Ángel. ¿A dónde puede estar Maradona cuando se case Dalma? ¿En qué lugar del mundo? ¿Qué? Bueno, acá estamos, ¿eh? ¿Qué tal? Hemos venido de rojo... Buen día, caminando con vos. Ahí están rojo cardenal. Me encanta, Vino de rojo cardenal. Carmina. La chica al rojo vivo. Estamos combinando. Estamos combinando. Mira cuando entre a mi casamiento. Yo la llevo. Cuando vos me lleves la entrega. Se trata de padre, no de novio. Sí, pero, no, de padre, sí, no, bueno. No es rojo, eso es carmín. Tiene, pero es más joven que mi hijo mayor. Claro. Mirá, tiene con pose. Claro, por eso me puede entrar a mi casa. Ay, Doma, andale, llévala a la iglesia vos. Hay otro vestuario, ¿no, Matilda? Sí, pasó algo. Compra. A ver, este es mejor que el de ayer, porque el de ayer era comprado en Punta del Este, en la playa de los que te cuelgan del palo. Te lo banqué. Te quedaba bien. Ambos son comprados acá igual. ¿Eh? En Buenos Aires. El palo. Este queda muy bien. Muchas gracias. No, del palo no. Del palo igual compro, ¿eh? Tengo la ropa de playa, la compro gracias en el palo. Hasta tienen postnet los chicos. Aprendí un color muy nuevo. Muy bien, Carmin. La chica de ropa del palo. Carmin, aprobé un color nuevo. Carmin. Rojo, Carmin. A ver la espaldita, cómo te queda. Muy bien. Bien. Lo más lente, siguiente pregunta. No, un poco de cultura. ¿Ustedes saben la historia del cantante de Chris de Berg detrás de la canción de Lady in Red? ¿La conocen la historia? No. Por favor. ¿Me dan 20 segundos? Por favor. Chris de Berg es una historia en primera persona. Esta canción que estamos escuchando. Sí. Claro. Sí, Lady in Red, un éxito número uno. Contala. No, les quiero contar. Chris de Berg se pelea con su mujer de muchos años. Se va de la casa. Sí, es la historia real. De cómo reconquistó a su mujer. Se va de la casa. Esa noche para en un hotel, solo, se mama, se emborracha, triste, se reencuentra con sus penas y decide ir a un boliche, a un bolichón del pueblo, del condado donde ellos vivían. Era campesino. Pero me interrumpen, déjame terminar, Ana. En tweet, bueno, decímelo en tweet. No, entonces entra al boliche y encuentra en medio de la pista a una mujer vestida de rojo que lo termina encandilando de modo tal que él se acerca y le pide bailar. No estaba tan enamorado. Por favor, escuchá. Es divina la historia de Tommy. En el momento en el cual se acerca, no la reconoce porque, imagínate que había luces, humo, estaba todo medio oscuro. Mujer, no. Cuando la mira cara a cara, se da cuenta que esa mujer que lo había enamorado esa noche era su esposa, que había ido. Una reventada la mía. No terminará. Que había ido a ese boliche, también alcoholizada, con la misma intención que él. Él fue al boliche a levantarse una mina y ella fue a levantarse un tipo, los dos con pena. Que la cambie. En la primera noche. Es más, ¿quieren que les cuente la historia? No, queremos que la cante. Que la cante. Que la cante. Esperen un momento. Disculpen que corte este clima raro. Inexplicable. Sí. Tenemos la imagen del Papa llegando al Parque O'Higgins para la misa más importante que habrá en Santiago, esta visita de su santidad. En el Papa Móvil. Y que lo tienen que devolver, porque no es... Hay que devolverlo. Sí, es americano. Él pidió que no quería seguridad ostentosa, que no quería nada, que lo ponga él en un lugar que ya estamos acostumbrados a saber que el Santo Padre no quiere. No quiere. Lo pongan en un lugar de lujo, de seguridad extrema. Rompió 4 veces el protocolo ayer para saludar a gente que se le acercaba. Un propio concejal o intendente, en realidad alcalde de una región de Chile, rompió el protocolo también para acercarse y hablar con él. Y esa fue la característica clara del estilo de Francisco. Su personalidad. Bueno, ahí está. Uh-huh. En vivo, Francisco llegando
en el Papamóvil al Parque O'Higgins para una misa que imagino será multitudinaria, sí, como todas las misas. Sí. 20.000 argentinos. ¿Eso el día de ayer, ¿eh? ¿Son gente? Eso es gente. Qué bar. Wow. Al comienzo del día de ayer se creía que los argentinos no iban a cruzar en masividad. No, sí, han ido. 20.000 todo el día de ayer cruzando para ir hasta... Sí, qué lindo. Inclusive creo que uno de los pasos estaba repleto. ¿Vos sos católico, Fabi? Apostólico romano. Ah, ¿crees en el Papa? Bueno, soy católica apostólica. No puedo no creer. No tengo opción. No tengo opción para no creer. No se entendió la pregunta. No me den esa opción. No tengo tilde. Tilde, soy católico, creo en el Papa. No reconocías al Papa o no. Claro, lo reconoces como una santidad. Bueno, es su santidad. Vos querés decir si le gusta o no le gusta. No, si lo reconoce como santidad. Es San Lorenzo. ¿Qué tiene que ver? No sé, yo no lo reconozco. Muy profundo lo de la respuesta. No importa. No, yo no lo... Pero nosotros, los evangélicos, no los reconocemos. ¿Quién es el líder de la iglesia evangélica? No, porque son de otra grey. ¿Quién es el líder? ¿Quién es la Mona Jiménez? ¿Quién es el santo padre? ¿Quién es el santo padre? No, porque hace bailar. ¿Quién es su presidente? Claro. Muy bien, Fernanda. Dios, no podría ser. Que hay. No hay un iglesia, no hay ningún humano que... No hay una piedra. A nosotros lo veamos como un santo. No hay una piedra que sobre esa piedra edificaron la iglesia. Como ¿y los pastores? No. ¿Qué son? No hay un pastor, mi tío. ¿Cómo se llama tu tío? Gabriel. Gabriel, un saludo. Besito para Gabriel. Perdóname. ¿Y vos crees en Gabriel y todo? O sea, creo que es una buena persona y que puede transmitir la palabra de Dios, pero no creo en la santidad de él. No en la santidad de Gabriel. Escúchame, pero no hay un pastor. No, pero hace, a ver, tiene errores como cualquier humano, como el Papa, entonces no lo considero santidad. Es infalible. Pero no hay un pastor top, así, un pastor así muy reconocido. Gabriel. No. Digamos, alguien a nivel del Papa. El jefe de los Gabriel. ¿No hay un jefe de Gabrieles? No. No hay un Gabriel. ¿Quién dice quién es pastor y quién no? La iglesia. No. ¿Pero quién es el que lidera esa iglesia? Claro. La iglesia local. La iglesia entre todos, ¿entendés? La gente es un bardo. No, se trata de comunidad, lo que tendría que haber en todos lados, pasa que acá no hay. Estás muy profunda, Lucía. No, pero perdón, Lucía, te quiero preguntar algo. ¿Los evangelistas permiten el noviazgo? Sí, mientras no haya fornicación, sí. Bueno, listo. Pero perdón. ¿Qué? ¿Por dónde salimos? Nos tapó el agua. Chao. Fornicación. Vivir en pecado. Todos los evangelistas están en pecado. No, empezando por vos, mi amor. Vivís en pecado. No. Amiga, tu novio te está esperando hace 6 meses. Para el hecho de fornicar es solamente para procrear. ¿Sí? Para que nosotros sigamos. Pero está hablando de los pastores. Sí. Pero para los pastores. O sea, vos estás en pecado. No, yo no importo ahora. Habla en general. Pero a ver, es una cuestión de... Ya pidió autorización. Pero hay que tener relaciones para tener hijos. El tío es el pastor. Gabriel, ¿te autorizó Gabriel? Podemos tomar... Gabriel, ¿te autorizó a tener relaciones antes del casamiento? Está acomodada, el tío es el pastor. No, chicos, le di un permitido. ¿Podemos ponerle un manto de seriedad a esto? Esto no es joda. No se puede. En serio. Pero está explicando lo bien. No me crean. No, amor, yo te creo. Pero te quiero preguntar algo. ¿Tu novio es evangelista también? No. No. Es capitalista. Sacrilegio. ¿Y tu novio baila? ¿Te va a convertir? ¿No? ¿Estás fornicando con un no evangelista? ¿Pero yo no fornico? Perdón. ¿What? Solamente claro. Va al cine. No sé vos. Va al cine. Te deja en tu casa. Una pregunta. ¿Estamos separados? Espérate, no. ¿Se va a convertir él, en todo caso, para casarse? Cuando nos casemos, sí. Ah, ¿él se va a convertir? Ah. Vos no te vas a casar por la iglesia católica. No, yo soy evangélica. Yo creo... Escúchame, ¿el tío te va a casar? ¿Algún templo que no? ¿Algún templo que nos van a invitar? ¿Un templo? ¿Qué? Vamos a ir todos a Córdoba, a mi iglesia de siempre, de los hermanos. Vamos libres, a ir. Nosotros también vamos, ¿no? Nos van a chartear un avión. Perdón. Hermanos libres. Vamos a tener. The Freedom Brothers. Un charter directo acá a tu equipo. Olvídate, obvio. Sí. No. Nos vamos en colectivo y espero que Flecha Bus nos dé... Tiro el chivo. Mínimo, mírame. ¿Para qué un frasco entero de protector solar si nunca lo terminas? Es carísimo, seguramente ya está vencido con olor feo. Por eso llegó desde Alemania la revolución científica para la protección de tu familia. Farmaprotect Solar en unidosis. En sachecitos individuales con la cantidad justa que podés comprar de a uno, formulado con micropartículas de filtros orgánicos alemanes de última generación que forman una película activa de incomparable efecto protector. 100% seguro y efectivo en factor 35, 65 y el head post solar de aloe vera. Protege a tu familia científicamente. Cuídala con Farmaprotect Solar.
En instantes tenemos la respuesta de Matías Morla, inédito, esto no se ha escuchado todavía, a Dalma, después que Dalma lo acusa de que él le llena la cabeza al padre para que no venga a su casamiento y para otras cosas más. Y atención, sigue la guerra dentro del clan Maradona por la historia del casamiento. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Elimina, repele y evita el recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, aclaración a manera de prólogo. Dalma va al programa de Ángel. Sí. Cuenta, confirma el casamiento, que en realidad lo había Maradona, ella se lo cuenta a Maradona, Maradona lo sube a redes, a Instagram, va a la semana pasada al programa de Ángel, habla del casamiento, aparece el concepto, la idea, no sé si ahí o después, o una parte ahí, una parte después, de que hay una lista negra. No sé, ahí esta parte, ayúdenme ustedes. Dalma llega a decir que Rocío sí. Oliva no. No, le preguntan si lo va a invitar y dijo contesta, que no. Contesta, muy bien. Dalma dice que Rocío Oliva no y Matías Morla está con Tommy y dice, a raíz de eso, Maradona no va a ir al casamiento de su hija. El día de ayer aparece este audio que van a ver en Intrusos que Diego Maradona le manda a Jorge Rial, confirmando a Morla. Clarísimo, ¿no? No, sí. No, no, para nada. Traducción. No. Subtítulos. Rocío no va a ir al casamiento de Dalma y yo tampoco. A ver, ponelo de vuelta, Chino. Ponelo más lento, en slow motion. Rocío no va a ir al casamiento de Dalma. Yo tampoco. Rocío no va al casamiento de Dalma. Yo tampoco. Listo. A raíz de esto, Dalma produce unos tweets que vamos a ver, escribe unos tweets, ponelos, donde se la agarra con Morla. Dice, el señor Matías Morla fue el que dijo a mi papá que yo había hablado mal de su novia para que no venga a mi casamiento y para tener 2 minutos de fama diciéndolo por la tele. Contame qué necesidad había de hacer eso. Esto lo pone a raíz de lo que salió en Intrusos, porque claro, yo no quería hablar del tema. Muy bien. Y también hace 4 días que no me puedo comunicar con mi papá. Nunca me pasó en mi vida de no poder hablar por teléfono. Sí, eso lo escribió hace 16 horas. Si van a tener la delicadeza de publicar una charla privada con mi papá, pásenla completa. Eso porque... ¿Qué más habrá dicho Maradona en esa charla? No, no, eso es porque pasa lo que dice Dalma. Dalma no quería hablar, no se lo pasa a los medios, y en Intrusos pasan un audio en el que Dalma le deja un mensaje al papá. Esa es la charla que ella dice, pónganla entera. Bueno, ahora, Dalma dijo que Rocío no va al casamiento. Dalma fue muy clara cuando le preguntaron en LAM si Rocío estaba invitada, y por supuesto que ella, basándose en sus afectos y la gente que quiere que la escolte y la secunde en un momento, en un episodio tan importante de su vida, dijo, no, Rocío no está invitada. ¿Cuál? El tema, lo que me parece que le hizo ruido al doctor Morla y al mismo Diego Maradona, me da la sensación, tiene que ver con que Dalma en un audio le explica a Maradona que fuimos los periodistas quienes inventamos ese rumor, no haciéndose cargo de lo que ella verdaderamente dijo en un programa, que era que, lícitamente, que no invitaba a Rocío Oliva. Que Dalma ahora niega a ver... Dalma dijo, papá, vos sabés que la prensa inventa listas negras, que pin, que pan, omitiendo este detalle importante. Bueno, pongamos ese audio. ¿No podemos pensar que Dalma está haciendo un gesto? Sí, yo creo que para sí. Que el padre venga, no podemos pensar bien pero de Dalma. Pero toda la vida hizo gesto. Dalma, digo, ya tendría que haber cortado con el padre ese año por todo lo que pasó. Y sin embargo, ella insiste, apuesta a la relación. Bueno, habla bien de Dalma. Más que Yanina, porque Yanina habla bien dijo, de Dalma. Pone otro que camine con vos en el... Sí, Yanina dijo, basta, te voy a terminar. Escuchemos Dalma explicándole al padre que no hay listas negras. Papá, yo primero no hice lista de personas no gratas ni nada, y eso vos lo tenés que saber más que nadie, que eso lo hace la prensa. Gracias. Hicieron mis mesas de casamiento con Coppola, con Mancuso, si iba a venir uno o el otro. Yo no dije nada de eso. Mancuso. Y aparte yo nunca digo nada de Rocío. Yo no te quiero que cambies la mujer ni nada, yo no me meto en eso. Pero yo no hago listas de personas gratas, no gratas, quién viene o quién no viene. Pobre
pobre chica. Como podemos pensar que es un gesto de ella para que insista. No, pero por la vaya. Espera, entendemos la situación horrible que está viviendo Dalma y esto no es en desmedro de ella, pero se tiene que hacer cargo de las cosas que dice. Si ella se siente en un programa de televisión y dice, insisto, lícitamente, no invito a Rocío, no entendemos por qué horas después se desdice o le porque envía un mensaje. Que el, porque quiere que el padre, está bien, porque quiere que el padre esté en su casamiento. Tiene razón. Está bien, pero ella ya es grande, conoce perfectamente el juego de televisión. Bueno, podría haber evitado responder esa pregunta. La culpa de todos. Nosotros tenemos la culpa de Nicole Moyano. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos la culpa de todos. ¿Qué situación? Pero por eso no está bueno. Porque yo creo que echarle la culpa al periodismo ya es un pretexto de fracasado. Por eso. Y ella nos está adjudicando a nosotros nosotros no generamos. Estoy agarrándome de una frase de Neruda, ¿no? Pero que dice, la mala suerte es el pretexto de los fracasados. Echarle la culpa al periodismo ya es un pretexto de fracasado. Bueno, ahí indudablemente. Lo digo en general, lo digo por todo. Estuvo mal asesorada, indudablemente. Nah, porque lo más lindo está tratando que su padre vaya a su casa. Casarte, tener hijos, formar una familia, son situaciones lindas para una mujer. Quiere que el padre la entre a la iglesia y está bien. La vida de una mujer. Muy bien lo que ahora, ¿sabés qué? Si te vas a casar y tenés realmente una familia tan conflictiva, porque realmente es una familia que son todos polvorita y todos tienen el ego estallado, ninguno soporta que sea más otro, ¿por qué no abrís la puerta y decís que venga el que tenga ganas de eso? Para mí, ya han vivido todo, se han pasado por casi la muerte, por las drogas. Te hago una pregunta, Evelyn. Los papelones. ¿No es un tema cultural? No es un tema cultural, porque si el día de mañana tu hija se casa, ¿qué pasa? Fabián no va a ir al casamiento de tu hija o de tu hijo, de vuestros hijos, porque vos tenés otra pareja y vos tenés otra pareja. ¿Qué va a pasar? Pero estoy trabajando acá. Ustedes van a estar, si van a ir. Claudia está relajada, me parece que Claudia... Pero en muchos casos sí. ¿Te parece que hay un tema ahí que ya...? En muchos casos... Atrasa. Sucede. Sí, bueno, atrasa, pero pasa muchísimo. Ahora, perdón. Te vas a la fiesta y está. Hay una mesa del papá, hay una mesa de la mamá, y la novia tiene que armar otra mesa. Pero perdón, Fabián, en tu caso no, en tu caso no decís, pero tu hija, vos estás 5 años con Laura. 5 años, con alguna crisis, pero estás 5 años con Laura. Y tu hija se casa y de repente dice, mira, papá, vos estás invitado, pero Laura no quiero que venga. Entonces es que eso no sucedería, no, porque estoy yo en ese momento para decirme a mí, en este caso, en este caso y en otros mil, claro, por algún motivo sucede. Porque vuelvo a decir, donde las mujeres se ponen firme y tienen buena onda, la familia... Pero no hay diálogo. Cuando te toca una maldita de Dalma. Puedo agregar otro dato a favor de Dalma, más allá, no, porque tampoco hagamos foco como si Rocío Oliva fuera la culpable. Chicos, hay juicios entre el padre y la madre. Sí, sí. ¿Con qué cara van a estar compartiendo? Y bueno, pero es la, pero la prioridad no son los juicios. La prioridad bueno, no es la justicia. Juicios. La prioridad es tu hija. Pero está la madre acusada de haberle robado al padre por el padre. No importa, chicos, Pérez, Fabián, no es menor. Es la noche de la hija. Tiene que estar la mamá. Acá, Ebe, papá. Ebe, tampoco podés fingir demencia. Claro. Si hay un conflicto hay un radical. Padre acusado a la madre que lo robó. Vos lo dijiste ayer. Hay una hija que sabe que su padre acusó a su madre, pero que la quiere meter presa. Pero pregunto, acá alguien, bueno, ¿podemos? Acá alguien se acuerda es Claudia que Rocío se bajó de un para avión. Mí es, para mí es eso. O sea, Rocío no tiene nada que ver acá en este alguien tema. Se acuerda que Rocío se bajó de un avión y terminó presa. Sí, lo recordamos el otro porque día. Porque el pero, perdón, propio Maradona lo pidió. A mí me parece... Y me voy a poner ahora un segundo a defender a Rocío Oliva. No me parece que Rocío sea la razón. Si es el pretexto, que es diferente. Sí, sí. La razón de la están esta usando, dificultad es... La están usando. Chicos, los juicios cruzados. Pero perdón, ponete un segundo. ¿Cómo es la foto? ¿Cómo es la foto? Dalma, el novio, el los es padres Claudia, al costado Diego, con vos le estás pidiendo, vos le estás pidiendo sentido común y claridad a una familia, Evelyn, que nunca la tuvo. Claro. La tuvo Claudia. Claudia sí la tuvo. Claudia bueno, Villafañe Claudia tuvo Claudia claridad. Siempre se corre, siempre pero, a un costado, bueno, bien, siempre prioriza su vida. Está bien, hija. Pero vos estás mirándolo desde tu perspectiva, desde tu punto de vista y desde tu realidad. Ahora, si te pones 2 segundos en la cabeza de esta chica Dalma, de la historia que le tocó, la cabeza de Maradona, y es lógico que este coliche y este conventillo esté en este momento copando. Pero aparte, perdón, Fabián habló de diálogo. Vos pensás, como no la atiende de teléfono a Dalma, manda un audio. Y después, sentada en la casa, ve cómo ese audio que ella le mandó al padre porque no puede hablar por teléfono, aparece en los programas de televisión. ¿Y quién lo mandó? Ya está, se termina, digo, no hay con quién hablar. Para entender la dinámica del mundo Maradona y de todos los personajes que lo contornean,
yo sé que es difícil, pero tenemos que entrar en una realidad aparte. Tenemos que tratar de salir del modo en el cual nosotros concebimos y tamizamos el mundo y entender dentro de la locura de ellos, lo digo, digo bien, sin carga denostativa, dentro del, porque es una familia que tiene sus códigos, entender dentro de la locura de ellos cómo ellos perciben y sienten las cosas. Si no, no hay manera de que uno se pueda identificar o hacer una lectura periodística neutra de lo que... Ahora, sí hay algo que es cierto. Yo la escuché recién a Dalma y es una hija pidiéndole a su papá que tenga el casamiento. Por eso digo, me parece un gesto de Dalma bueno. Y me eriza la piel porque digo, es papá. Me parece un buen gesto de ella. Exacto, me parece un buen gesto. Dentro de tanto loco, tanta locura, me parece que hay alguien que dice... Yo quiero que mi padre esté en mi casamiento. Fabián, después podemos hablar de otro. ¿Podemos hablar de otro evento después que coincide con el casamiento de Dalma? Sí. Ahora lo vamos a contar después de la pausa. Porque si Diego Maradona no va al casamiento de su hija, Diego Maradona va a estar ocupado de otro hijo. De un tema de otro de sus hijos. No Diego Fernando, sino de Junior. Después Ari lo va a contar. Atención, porque eso puede ponerle a todo. Falta el de Rocío. Hola. Falta el de Rocío. Muy bien. Es verdad, falta canción de Rocío. Tendría que darle y además, cuando volvamos, tenemos la fiesta de cumpleaños de Ricardo Darín. En lo de Susana, ¿no? Organizada nada más y nada menos que por Susana Jiménez. En la Mari. En la Mari. Qué amplio que una ex organice. Bueno, pero tiene muy buena relación. Evelyn, ¿me tiene que organizar a mí mi cumpleaños, no? No sabía. Ay, Lu. Tienen una relación extraordinaria. Si María Laura no se ocupa, son amigos. María Laura se ocupa de todo. Ah, entonces no, pero si María Laura no se ocupara, me parece. María Laura se ocupa de todo. De todo. Ay. Sí, se está... No sé, yo no tengo la certeza de eso. Sí, yo sí. No sé. Yo quiero corroborar esa cosa. Susana y el cumpleaños de Darín. ¿Cuándo es tu cumple? En 15 de junio. Bueno, vamos a ver cómo se porta. De acá al 15 de junio. María Laura, nos invita 15... a todos. Bueno. Y salimos también, ¿también el padre Gabriel? No, el no. ¿Pastor no. Gabriel no? No, porque se puede morir si lo ve usted. ¿Qué? Ah. Somos pecados. Sí, bailando con la ropa así toda. Fornicador. Ah. Pues, mira quién habla de la ropa. Sabía que no te vea la espalda. La ropa. Son producidos por bacterias. Para combatirlas eficazmente llegó a la Argentina Farmaclean Granitos, concentrado en unidosis. En sachets individuales para actuar sobre el foco del problema, a solo 15 pesos, formulado con azufre, extracto natural de limón, aloe vera y curicet fin, compuesto de última generación. Lo encontrás en las farmacias en sus 5 variedades, seca y camufla, seca día transparente, seca noche absorbente, máscara puntos negros y jabón líquido con azufre. Con Farmaclean, chau bacterias, chau granitos, te conviene. ¿Qué necesitas de vacaciones si necesitas efectivo? Ahora Credil te da un préstamo de hasta 80.000 en el acto, con mínimos requisitos. Credil te la hace simple. Ahora te llevas 80.000 y andate feliz de vacaciones. Agada por el calor, usa Artrostop Super Aloe, el reparador celular y regenerador que tu piel necesita. La Mesa en Familia tiene una nueva opción para disfrutar, porque hay una nueva Coca-Cola sin azúcar que es tan rica que es difícil diferenciar del original. Me contaron que hay una nueva Coca-Cola sin azúcar, tan pero tan rica que es difícil diferenciarla del original. Está Marta con nosotros para ayudarnos con este desafío. A ver, la voy a probar. Para mí que es la original, pero vamos a ver lo que dice Marta. No le pegaste. Tranquilo, de paso a la mayoría. Bienvenido al club. No te lo puedo creer, tiene un sabor igual al original. Los invito a probar la nueva Coca-Cola sin azúcar. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Muy bien. Muy bueno. Lo único bueno que me dicen, lo único que le importa al tipo, le dijeron que está más flaco. Obvio, es lo único importante de la vida. Bueno, Matías Morla le contesta a Dalma Maradona. A ver. Después de lo que Dalma dijo, que Morla tenía la culpa. Dale. Sí, va. Hola, Doc. A raíz de que me estás insistiendo, te contesto por respeto a tu trabajo. Muchas gracias. Yo sería incapaz de cortar el vínculo padre-hija. Claro, entiendo. Aparte, tampoco tengo forma física desde Buenos Aires. Claro. Yo creo que es un tema, un problema familiar que lo quieren incorporar a otras personas como para cambiar un poquito. Pero la problemática no es claramente... conmigo, es un tema de familia. Entre ellos. Y te repito, te contesto por el respeto a vos, porque no es un tema legal que tenga que ver como abogado, porque mi trabajo se limita a la parte profesional. Seguro. Te digo que el vínculo de ellos está interrumpido por una cuestión de ellos, no mía. Abrazo grande. Un abrazo, feliz año, Doc. Bueno. Sí, diciéndole feliz año a todos. Es claro. Está claro, Morla, ¿no? Mi trabajo queda circunscripto a cuestiones jurídicas o legales, temas familiares que los resuelvan entre ellos. Es claro. Y es claro. Es la verdad, Morla. Ahora, qué dolor, ¿no? Perdón.
es un casamiento, es una fiesta linda, es el, un momento glorioso para Dalma, entrar con su papá, y no lo va a lograr. Y acá también Rocío Oliva debería bajar un cambio y decir... ¿Qué querés que haga ella? Voy a ir, o andá, o te acompaño, llamarla a Dalma, decir, Dalma, ¿cómo podemos solucionar esto? Claro. Ver, hay que bajar un cambio. ¿Alguno puede bajar el acelerador y poner No sería la pareja de Maradona. Yo pregunto, a ver. ¿No sería la pareja? ¿Hay algo insostenible? Tiene que ser el conflicto, entonces, siempre al palo, Maradona. Siempre la pelea. Ver, ¿es Maradona? Hay algo insostenible que es Maradona, que armó su historia en base de, te lo juro, por Dalma y Janina. Claro. Eran sus diosas. Es verdad sus, eso, ¿eh? Sus personas que eran intocables. Sus princesas. Está evitando ir al casamiento de su princesa, como dicen ustedes, porque no invitaron a su mujer. Para ir, ahora, supuestamente, yo pregunto, ¿para ir a dónde? Bueno, yo ayer hablé con Diego Junior, que está en Italia, la mujer Nuncia está embarazada. Le pregunté cuándo tenía fecha de parto. Me dijo fines de marzo, principio de abril. No quiso hablar del tema del casamiento, pero sí que habla todos los días con Diego Maradona. Me dijo que a su hijo le va a poner Diego Matías. Sí. O sea, que sigue la dinastía Diego Maradona. Por favor, cortemos con esa mamarracho, por el amor de Dios. ¿Cómo puede que ser? Él no puede viajar ahora a verlo a su padre porque Nuncia ya está como un embarazo importante y no quiere arriesgar. Pero que está hablando de la posibilidad de que su padre, Maradona, vaya a acompañarlo el día del parto a Italia, que lo acompañe los días posteriores. Con lo cual, si el casamiento de Dalma es a fines de marzo, principio de abril, coincide con justamente la fecha de parto de... O sea, encima eso. De que es su hijo mayor en realidad por la justicia. El hijo mayor. Te cuento algo. Perdón, el hijo mayor cuya madre hizo todo lo posible para que ese chico tenga papá, a pesar del papá que lo... negó, que dijo que no era su hijo, que era hijo del dinero, de la plata. Insistimos ¿sí? con algo, Eve, está bien lo que decís, pero para entender la lógica de ellos, tenés que abstraerte de tu lógica y de nuestra lógica. Claro. Ahora, algo importante. No hay lógica. No hay lógica. Hay algo importante. Matías Morla me decía en la entrevista, le digo, ¿con qué frecuencia habla con cada uno de los chicos? Y me dijo, mirá, habla bastante, pero con el que hoy por hoy tiene mejor relación, un poco agarrándome lo que decía Junior. Ari Wallman, es con Diego. Sí, perdón, y Diego Fernando nada, ¿no? Muy poquito. Diego Fernando, ahora, perdón, nada de nada. Pongámonos en la cabeza de cada uno de los chicos. Diego Junior lo quiere a su papá, luchó por él durante 30 años, y obviamente que quiere que su padre lo acompañe en un momento tan importante como es el nacimiento de su primer hijo. Ahora, para Dalma, si realmente termina siendo así, que Maradona va al parto de Diego Junior y no va a su casamiento, realmente es tremendo, es muy triste. Y es fuerte. Es un dolor, tremendo, un dolor tan intenso. ¿Hanna tan está profundo. Invitada? Tengo entendido, creo. No, solamente Dalma y Janina. O sea, Dalma, que es la que se casa, y Janina. Y está muy hay bien. Hay un no reconocimiento de la... De no, la, es que no hay vínculo en realidad. De la... Pero claro, ¿cómo, qué vas a hacer? ¿La ficción para una noche? Claro. Claro, no hay relación con el resto de los hermanos, medio hermanos. No. Y no hay relación... O hermanastros. La que tiene no más relación con... Y no hay relación con... La actual pareja del padre. Un chico. Vos decís no se puede armar la ficción por una noche. Pregunto, ¿no podés utilizar esa linda noche justamente bueno, para creo unir? Como vos. Para yo creo unir. Que todo pretexto que sirva para unir, bienvenido sea. Ahora, me pregunto también en Morla y Fernando Burlando, abogados de Claudio y de Maradona, ¿qué hacemos con los juicios? ¿Los paramos? Llegamos la vida a sigue, los conflictos siguen, las broncas siguen. Ya, vas a hacer una foto, noche. ¿Dónde? Claro. Sí. A ver... Hermanos que la que se casa no quiere verlos. Cualquiera. Significa familia. Un dolor muy grande para ella y hay que entenderla. Significa que vas a traer a la actual pareja de tu padre con la que no te llevas ni para atrás ni para adelante. Y significa que tu padre, que tiene juicios habiendo acusado a tu madre de ladrona, porque es así, esa es la acusación, es un chiste. Pero aparte pensá que para Dalma son extraños. O sea, Diego Junior, Hanna y Dieguito Fernando, que solamente se vinculó mucho Janina con él, digo, son es feo decirlo, pero son extraños. Claro, no son, siente, digamos, de, no lo siente, no existe ese vínculo de hermandad. No existe esa cosa fraternal. Las relaciones familiares también se construyen y se alimentan. Claro. O sea, un hermano no es que te lo imponen. No. Por eso los chicos adoptados y que entran a familias sanas y amadas terminan no sé. Siendo hijos casi naturales de una no sé mamá y de un papá, porque empezás bueno. a sentirlo. Ahora, de eso, de la no acompañar, de no acompañar a tu hija en su boda, de no llevar a tu hija al altar, de eso yo no creo que se vuelva, ¿eh? Tampoco se volvía de tener un hijo mayor a ella y con embarazos paralelos. Tenés razón. Por eso es otra Junior, lógica. Digo. Es otra lógica.
Como dice Tommy, el clan Maradona tiene otra lógica. Paralelo. Pero cada familia es un mundo. Sí, cada familia tiene. Está llegando el Papa Francisco en el Parque O'Higgins, en Santiago de Chile, una misa en la que hay casi, dicen que hay, algunos dicen 300.000, otros dicen 400.000 personas. La primera misa del Papa en Chile. Ahí está llegando su santidad, que hoy a la mañana tuvo un gesto muy fuerte, fue una condena muy dura y muy sentida a los abusos en la iglesia. Escuchamos el audio ambiente. No es la única misa del Papa en Chile, aclaro, porque no es la única. Ahí está. Los cardenales que lo acompañan, por lo que veo de imagen, me calculo que son cardenales, ayúdenme por el color. No es rojo. Rojo es cardenal, el púrpura Oma, es obispo. Ahí es un tema ya tuyo, Matilda. Es un tema más tuyo ya. ¿Cómo diferenciamos? Y después está el cardenal primado también. De Chile en este caso. Un país donde la fe católica ha ido en baja. Lo contaba más temprano una colega allí de Santiago. Es una visita muy diferente a la de Juan Pablo II en el año 87. Es otro contexto, otro país, otro mundo. Además, recuerden que Juan Pablo II tuvo una activísima participación en frenar un conflicto muy serio entre Argentina y Chile, con 78. Lo cual, tanto para Argentina como para Chile, Juan Pablo II tiene un especial reconocimiento de los dos países hacia él. El cardenal Zamoré, que fue prácticamente el enviado de Juan Pablo II para frenar la guerra. Una de las primeras tareas de Juan Pablo II como papa. Sí, lo que dice una posible guerra entre Argentina y Francisco. Eso era mucho más que una grieta, sí. ¿Eh? Y eso era mucho más que una grieta. Y digo, por eso también hay que entender que Juan Pablo II en Argentina y en Chile se guarda por él un especial recuerdo, ¿no? Claro. Sí, hay que también tener en cuenta que Francisco tiene una política de considerar que él puede acercar a las partes, pero no participar de la mesa de negociación. Lo que él dice puntualmente con lo que es el conflicto de Bolivia, de Perú, de Chile, es que lo que él quiere es acercar a las partes, pero no participar de la negociación. Él lo que quiere es entablar los lazos para la discusión y la conversación. Y lo que Juan Pablo II, bien o mal, pero hay que decirlo, tenía las cosas clarísimas. Y iba para adelante. Su objetivo era, ahora se puede contar ya, ¿no? El objetivo era por su pasado y por lo que él había padecido, era enfrentar al comunismo. Exacto. Hizo todo lo posible para terminar con el bloque soviético y lo logró. Por eso después hubo un atentado contra él. Y todo su trabajo y todo su esfuerzo fue para que en su Polonia hubiese democracia, hubiese libertad. Y hizo todo lo que tenía a su alcance y más, y lo logró. Porque parte de la revolución que terminó con el comunismo arrancó en Polonia con, ¿se acuerdan? Con Solidaridad. Digo, para que son chicos, son jóvenes, con Lech Walesa. Él apoyaba, él fue a Polonia en un viaje dificilísimo, hasta estaba en riesgo su vida. Sí. Un viaje muy complicado, a Polonia comunista, donde la iglesia estaba prohibida, y él fue igual, siendo papa. Es más, los rusos siempre se quejaban que una de las razones por las cuales él había sido electo papa era por la presión de Occidente para que un papa polaco presionara, digo, como él tenía, era directo, Juan Pablo II era, quería esto y lo decía y lo hacía. No había doble mensaje en Juan Pablo II, no tenía gente que interpretarlo, en ese punto por lo menos. Después, bueno, cosas de papado, ¿no? Entonces, con toda esta historia, ¿tan difícil sería venir a la Argentina? Es lo que yo me pregunto. Evidentemente, ahí lo escuchamos al Papa. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios.
los corazones afligidos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has sido enviado a llamar a todos los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Disculpe, una pregunta. Imágenes de la misa. Va a comenzar en el Parque O'Higgins en Santiago de Chile. Pregunta que hago absolutamente periodística y sin cero contenido religioso. Disculpen que lleve esto al terreno aritmético. 300.000 o 400.000 personas es mucho o poca gente en Santiago. Es poca. Poca. A mí me dio poca, por eso lo pregunto. ¿Es un día laboral? Yo esperaba, bueno, está el pago. ¿La gente está trabajando? Yo llevo 300.000 personas. Esperaba, no digo un millón. Sí, a ver, hoy hay que entender que es... ¿En Río cuánta gente fue? No, hay que entender que es... La sociedad chilena tiene una situación totalmente distinta con la Argentina en términos con la Iglesia Católica. Recién están cerrando sus heridas de la dictadura y de la vinculación de la Iglesia con la dictadura. Al mismo tiempo está el conflicto mapuche. Al mismo tiempo está... las frases del entonces, propio la verdad, Francisco. Que fue a un entonces, terreno... Después están las frases del propio Francisco en términos de la salida al mar de Bolivia, que perjudica a Chile en una posición netamente... O sea, está jugando de visitante. Está jugando de visitante y está haciendo... Bueno, hagamos esto. A la pregunta que yo hago le buscaremos la respuesta entonces, cuando para lleguen. Chile es un montón. Para, sí, la respuesta a la pregunta la veremos cuando lleguen las misas en Perú. Que es la, está la, yendo la, a resolver un problema que no hay todos estos líos. El hablar de más. Bueno... Muy bien, ya volvemos con el tema. Por la noche, si te acalambran los pies o las piernas, Datotop Calambres, el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y viene en sobrecitos que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artrostop Calambres, y para recuperar tu energía, Artrostop Energy Frío. De venta exclusiva en farmacias. Con Blotting tu casa puede hacerte feliz. Eliminar en un solo día y para siempre la humedad de paredes y techos. Por sus 37 años de trayectoria, puede darte garantía antihumedad escrita por 15 años. Sí, pedí presupuesto gratis al 0810-888-1616. Mirá. Con Blotting, la humedad tiene fin. Con Blotting, siempre con Blotting, tu casa puede hacerte feliz. Blotting. En Uruguay, en lo de Susana anoche, cumpleaños de Ricardo Darín, sí. Organizado por la dueña de casa. Sí, vos sabés que cada vez que Ricardo Darín se toma unas vacaciones y viaja a Uruguay, para por lo general en la casa de Susana, en la famosa residencia, en la Mari. Sí, en la Mari. Ellos ya son como familia, estamos viendo imágenes de lo que fue el festejo de ayer. Son como familias, bueno, decoraron muchísimo la casa, fíjense, ¿no? Qué lindo el detalle de las luces. Increíble, ¿no? Todas las guirnalditas verdes. Bueno, ese fue el momento de la torta. Muy poca gente. Estuvieron algunos de los productores de Susana, por supuesto Ricardo con su mujer, dos de los mejores amigos, Susana, bueno, Federico Lebrino, que es el ejecutivo de Susana. Fue una reunión muy íntima, privada, entre amigos, un festejo muy genuino. Iba a estar el chino Darín había viajado a Buenos Aires, pero por un compromiso laboral tuvo que volver a España hace muy poquito. Y también tengo entendido que estaba Clarita, que es la hija de Ricardo. Así que el entorno más íntimo de Ricardo, Susana, su mejor amiga, que es como su hermana. En su momento fueron pareja, ya se sabe, y ahora el vínculo que los une es muy, muy fuerte. Y un festejo muy, muy privado y muy emotivo en la Mari. No es la primera vez que Ricardo festeja con Susana en la Mari su cumpleaños, pero hacía varios años que no sucedía. Bueno, en este caso lo volvió a festejar ahí. La última imagen de Darín, corríjanme, que uno lo vio apagando de velitas, es haciendo de bombita en Salvaje, ¿no? Sí. Cuando la ex mujer y la hija, ¿no? Sí, no, le llevan la torta, él está preso a la cárcel, ¿no? Es
Susana le hizo lo la torta. Lo cumple como mamita, que lo cumple. Te voy a contar un detalle. Con los compañeros que ya con se había hecho amigo. Que ya se había hecho amigo en la... A Ricardo le encanta la torta. De, como a Guido Zuller le gusta el pollito con papas, ¿te acordás? Bueno, a Ricardo le gusta mucho la torta de merengue, la torta de una marca muy conocida. Sí. Merengue, durazno, hojaldre es, sí. Dulce de leche. 70, muy 70. Muy 70. De Uruguay. De Uruguay, sí, sí, sí. 4.000 pesos uruguayos. Pero en este caso te voy a contar un detalle, color. Hay una marca comercial. Casi 140 dólares. Hay una marca comercial que hace esa torta, pero es tan grande el cariño de Susana que Susana copió la receta y junto a su cocinera bien, le hicieron la torta casera rica. Ahorraron 140 dólares. Bueno, qué amor. De acá nos vamos a la tapa de caras. A mí me parece que está linda la tapa, pero la producción sostiene que el título la confunde nuestra producción. A ver, ponela. Son Marley, son Flor Peña y Marley. Los dos estuvieron juntos de vacaciones. Los dos están criando a sus hijos en conjunto. Saquemos nuestros hijos son gemelos de vientres distintos. ¿Está mal? ¿Está bien la frase? No, son como hermanitos, hermanitos que nacieron en la misma época, pero en distintos vientres. Claro. La malpensada de Anita está la productora detrás la productora, de esta ¿qué foto. Ve? ¿Qué ve? El óvulo. Una, como claro, que pudo haber ellos sido la donante, ¿sí, Sanita? Claro. Que no, esto no, viene, va por otro lado. No, es, no. Son como mellizitos porque son hermanos, claro, porque se aman y nacieron casi. Tengo una pregunta, las revistas abandonaron a Pampiti y Pico, ¿no? Ya se dieron. Por suerte. No, ahora están esperando la foto. Están esperando lo que pagaron de primera clase para el viaje a México. El viaje a México. Todos los canjes. ¿Qué les ponen a ver en ventanita? Poné la tapa completa. Creo que Revista Hola tenía la foto de Pampita, la última foto de Pampita y Pico. La que subió Ángel. Sí, creo que es de Hola. Están todos en México ya, ¿no? Ya están en México, menos Pico, que viajó a Miami. Para ir a México. De ahí agarra, creo que con Barbie Simon. ¿Vieron peleados alguna vez? ¿Quiénes? Sí, en diciembre. Y ahora volvieron. Ahora sí. ¿Por qué tenés dudas? Ahora vuelven. Igual, perdón, tenemos ¿qué la... te hace no, no, yo acá dije cuando volví de Punta del Este que para mí seguían saliendo, lo dije siempre. Que era simplemente... No hablé nunca más del tema. Para los medios... No sé. Fue unas vacaciones. Tampoco se desvela uno, ¿no?, por el tema. No es que te va a sacar el sueño. Pero... No. Un recreo. No te impidió viajar. Nunca entendí la lógica hasta que un día dije... O recontrasalen o no salen. Y después alguien me dijo, no, recontrasalen, pero no lo cuentan. O dicen, no sé, bueno, ellos sabrán las razones. Tampoco... Show. Sí. Dinero, sí. Negocios... Todo, una ensalada. Claro, una ensalada completa. ¿Cuánto ganan más? Nicole, ¿Cuánto hicieron Pampita y Nicole en estos 15 días de enero? La pregunta es... ¿Juan? Sería a molestar a la gente que está trabajando en su casa. ¿Cuánto hicieron por presencia? Mucha plata. $30,000 cada una. ¿Cuánto vale cada presencia? Se paga en Punta del Este, se paga cada presencia entre $15,000 y $30,000. Tranquilamente, por presencia. $100,000 cada una. Ahora yo te pregunto, Ariel. El dinero está bien, pero ganó, no tiene de malo. El dinero que ganó Pampita y Pico yendo a facturar separados. Separados. Sí. ¿No es el mismo que hubiesen facturado juntos? No. No. Salvo que alguien, que para mí si no lo hizo alguien se equivocó, ahora es muy hubiera cínico, pagado la foto. Es muy cínico, ¿eh? ¿Le puedo decir un datazo? Si alguien hubiera pagado la foto con las dos presencias, hubiera sido el evento de mayor repercusión. Datazo de último momento, me dejás, Fabi. Ayer 22:30, Pico Moana acostaba en Ezeiza tomando el vuelo. ¿Qué camino salida? A Miami. No, rumbo a Cancún. Ah, directo, ¿no? Hizo Miami-Cancún, fue a Cancún directo. Rumbo a Cancún. Porque la imagen era que hacía Miami-Cancún. Inobjetable la fuente. No, que Pico va a estar. Pico va a estar y va a estar la foto de la reconciliación. Y va a estar la foto, va a ser la tapa, no sabemos eso. Ay, bueno. Pero me pone mal cuando todo es tan previsto. Tan sabido, ¿no? Bueno, así son las cosas, señores. Nosotros nos vamos, ya viene Ángel. A la una estaremos de vuelta. Chau, gracias por todo.